Buenos días. Buenos días. Nos hallamos en Cantabria, en autocaravana. Te equivocas, Alex. Nos hallamos en Asturias. ¿Es Asturias? Esta es Asturias. Bueno, nos hallamos en Asturias. Estamos haciendo una campaña con Dior, por eso estamos fuera de casa, con las PCRs hechas, todo en orden, que nadie se preocupe, es trabajo. No deberíais enfocaros tanto en la gente que está trabajando y criticarlos tanto, porque al final son los que están ayudando a seguir levantando el país, a que se puedan pagar los ERTEs y que el país siga funcionando y que siga funcionando la seguridad social. Así que yo creo que el foco de los que se está criticando tendría que ser más bien en otra parte. Dicho esto, sigamos. Estamos aquí en Asturias, en autocaravana, cruzando por el norte. Espectacular todo lo que vemos. Y ahora nos dirigimos ¿a dónde, Miquel? Vamos hacia los lagos de Covadonga. Estamos de camino y nos volvemos a ver después de estas tomas de dron. Ya hemos llegado a los lagos de Covadonga, los tenemos ahí a la izquierda. A ver. Se ven preciosos, pero hace un frío de locos. Vamos a cortar unas verduras y preparar unos garbanzos con verduras para comer. ¿Te parece bien, Paula? No, está Paula por aquí otra vez. Yo pensé que había pasta. ¿Quieres pasta? Sí, porfa. Vale. ¡Yuhu! Estamos aquí metidos con la calefacción a tope porque hace que hay 3 grados fuera, Miquel. 3 grados. Aquí tenemos la full experience de vivir en autocaravana, ¿eh? ¿Viendo? En invierno. En invierno, es verdad. Estamos aquí en medio, sin nadie. Sacaremos el camping gas y cocinaremos una pasta con verduras. ¿Sí? Para la señora que esté contenta. Me acabo de dar cuenta que se me ve en el reflejo del espejo allí. ¡Hey, hola! ¡Hola! Después de esta dura preparación, hacía demasiado frío y el camping gas era bastante flojo. Esto es pasta. Así ha quedado la pasta. Pero es porque se nos ha pasado, porque es de flojo. Bueno, se nos... Yo me quedé dormido. Se me ha pasado. Está malísimo, ¿no? No. Está buenísimo. Entonces esta pasta hecha en agua a 50 grados durante una hora, ha quedado así. Va. Es que es verdad que está bastante malo. ¿En serio? Es como comer harina de lentejas. Yo estaba intentando ser educada, ¿no? Ya que me lo hacen. La clave es mezclarlo con garbanzos. No pasa nada, el sabor a tomate anestesiará todo lo demás. Yo creo que voy a hacer la de Paula, anestesiarlo con sabor a tomate. Vamos a comernos esta comida con una sonrisa, aunque no todo salga como esperamos. Las cosas no siempre salen como uno quiere, pero hay que disfrutarlas. Y ahora que he dicho esto, ya podemos llorar en paz. Cortamos la cámara. Épico. Buenos días con estas maravillosas vistas y olas, no sé si perfectas, pero desde luego muy bonitas. El viento les da hacia atrás, les da una forma perfecta, así que tengo muchas ganas de surfear. ¿Tú, Alex? Estoy ready. Va, pues desayunamos y a surfear. ¿Qué desayunamos? Lo de todos los días. Avena con lino, un poco de crema de cacahuetes, dátiles, porque Alex
es el mayor fan de los dátiles de este planeta. Y arándanos, antioxidantes. ¿Cuál es tu secreto para coger esas izquierdas que siempre coges en los vídeos? Escarpines Quicksilver. Ajá. Con los calcetines puestos aún. Es para que entre bien el traje. Ya me he puesto el traje, súper mojado. ¿Y que él está listo por ahí? Nos vamos a meter al agua ahora. Ya nos hemos puesto los trajes y todo. Los teníamos guardados atrás de la furgoneta y esta noche hacía como casi 0 grados y están helados. Pero ahora con este solecito que hace, aunque haga frío, se está bastante bien. Alex va a coger el tablón porque no hay mucha ola y así nos lo pasaremos mejor con un tablón. Cogemos la GoPro y vamos al agua. Bueno, en lo que Mikel se encargaba del dron, Alex y yo hemos tenido un pequeño problema. Y nuestra caravana se ha quedado aquí atrapada. Es el viaje en autocaravana full, ¿eh? El completo. Nos pasan todas las cosas que nos tienen que pasar. Estamos poniendo aquí palos para que no resbale la rueda con el barro. Así podemos avanzar un poquito y después saldremos marcha adelante, porque marcha atrás, o sea, marcha atrás, porque marcha adelante no conseguimos salir. La rueda resbala. Ahora mismo, si nos vamos marcha atrás, acabamos en ese barrizal de ahí. ¡Lo vamos a intentar! ¡Oh, shit! Se nos ha vuelto a ir para atrás, Alex. Y para el lado. Viéndola desde aquí, se ha torcido un poquito más el morro hacia la derecha y parece que podría salir marcha atrás. Bueno. ¿Lo probamos? ¡Vamos, Alex! ¡Oh, decente! ¡Gira, gira! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! Parece que no te vas a comer todo el barro. Al menos con las de atrás. ¡Sigue, sigue! ¡Adelante, qué! ¡Sigue, sigue! ¡Dale! Ya, recto para atrás. Recto para atrás ya. No, sale de una. Te puedes dar a gas si quieres. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Macaulay Culkin, vuelve a la carretera! Ya está llegando la noche. Mira el bosque alrededor, bolita. Voy a enseñar por qué estamos aquí con Dior Sauvage, que están dando un paso hacia la sostenibilidad. Les voy a enseñar el nuevo sistema de botes que tienen, que es lo más full. Mira, esto es lo que te llega, que viene súper bien, el botecito de viaje, el bote grande para recargar, que sirve para recargar este bote, y el de viaje. Y ahora vamos a ver cómo funciona. El bote grande, donde está el perfume, y aquí viene el bote pequeño. Entonces, como tienes un bote grande, ya no tendrías que comprar tantos botes pequeños. Esa es la gracia. Lo desenroscas, pam, enchufas el grande, y ahora giro. ¡Eh! Está cayendo. Claro, ya cae. En lo que le giras un poquito. Lo giras y ya cae. Y ya cuando tienes suficiente, pam, desenroscas, lo cierras, ya tienes tu perfume rellenado. Entonces, para evitar hacer un montón de packagings, ahora te viene un recargable grande y tú ya te vas llenando tu perfume. Dicho esto, Paulita, tengo hambre. ¿Cenamos algo? Cosa que hacen los demás youtubers y nosotros nunca hemos hecho. 5.000 likes y nos comemos un habanero. Mucho, mucho. 5.000 likes y cada uno de nosotros. No, yo no me lo como. Sí, sí, sí. O lo intentamos, por lo menos.
Muy buena idea. Pues sí estaba bien chingón ese habanero, hermano. Sí estaba bien picoso. Si este vídeo llega a 10.000 likes, se comen dos. Yo no estoy seguro si quiero poner eso en el vídeo, ¿eh? Bueno, si este vídeo llega a 10.000 likes, Alex se come dos y yo medio. Venga, eso sí, eso sí. Espero que hayáis disfrutado de cómo casi poto por culpa de ese habanero. Y es hora de que Carlos, que también estaba en el vídeo de españoles probando comida mexicana, se coma su habanero. Vamos a disfrutar de este momento, le voy a llamar y vamos a ver. Voy a ello, ¿eh? Carlos, tú eres consciente de lo que sufrimos nosotros, ¿no? Espérate, que me están hablando desde el chat. Vale, esto lo puedo quitar, ¿no? Lo de arriba, el verde este, raro. Nada de leche de vaca, ¿eh? Entero, ¿eh? Por cierto, ¿te acuerdas cuál era la apuesta? Sí, sí. De hecho, hemos sobrepasado los 5.000. ¿Estamos por 6.000 ya? 8.000, creo. Sí. Hay que tragarlo entero. Vale, voy, ¿eh? No, 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 no. Oh. Wow. Wow, estoy mareando, tío. En el vídeo, Alex, Paula dice que si llegamos a 10.000, tú y yo dos, y ella uno o medio, no me acuerdo. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Vale, pues 10.000 likes y si lo sabes, lo hacemos. Chao. Chao, Carlos. Mándame el vídeo ahora. Ok. Chao, chao.